La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Buenos días, soy Pedro Nebot, nacido al Capicasal en el 75. Y bueno, estoy muy agradecido por estar aquí en los estudios de Godella. Molt bé, Pedro, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. La d'avui serà una entrevista interessant i, com totes les que fem, serà cronològica. O sigui, anem a començar la teva vida des del principi, sobretot ixe moment en el que tu te socialices en el valencianisme. Pues hombre, la verdad que es una historia un poco familiar, ¿no? Es decir, esto que dicen siempre de padres a hijos, ¿no? Mi padre realmente es el que introduce el fútbol en casa y mis hermanos son los que me llevan, ¿no? Yo soy el pequeño de los cinco hermanos y voy con dos etapas, con mi hermano José en una temporada, en la temporada 85, 86. Y ya paso en el ascenso, la temporada de ascenso, ya voy al fondo norte, donde estaban situados los Yomus con mi hermano Santi, cuando todavía daban cartones en la agrupación de peñas, ¿no? Iba a través de la peña Forsache, que era una peña que se creó en los hermanos maristas. ¿Y si es la teua primera peña? Claro, la gente piensa que... Bueno. Acudo con Forsache, yo tenía en aquel momento, pues tendría 12 años, y entonces ya me independizo, ¿no? Y con unos compañeros del colegio fundamos lo que fue la peña Lubos en 1989, ¿no? Nunca he sido partidario de poner el nombre de un jugador, no un nombre de peña. De hecho, con Rafa siempre hemos discutido sobre eso, ¿no? Con Rafa La Huerta. Y bueno, y iniciamos un poco en el fondo norte, en el lateral derecho cerca de tribuna, pues creamos la peña Lubos, ¿no? Ya nos italianizamos un poco, ¿no? Era el momento en el cual absorbíamos todo el modelo del tifo italiano y creamos un modelo de grada un poco pequeño, ¿no? Éramos muy pequeños. Era un momento también que la Peña Yomus estaba un poquito, pues venían ya de un cansancio, ¿no? Y la directiva, pues como Rafa, José, Namama, Lino, Oper, etcétera, abandonaron la grada y ocupamos un poco el hueco, ¿no? El hueco de cara al exterior, casi. Quizá fuimos más grandes en el exterior, pero éramos muy pequeños, ¿no? La grada. ¿Éreu xicotes d'edat? ¿També éreu pocs membres? Sí, pocs membres. Hicimos grandes viajes, creamos un poquito, le dábamos un poquito a la grada al tifo, la animación era muy, muy, muy baja, no baja intensidad, porque realmente en aquel momento Mestalla era un cementerio, ¿no? O sea, Mestalla ha sido todavía, ya en los últimos años sí que ha habido un poco de conexión, ¿no? Con el resto de las gradas, ¿no? Y el coste, la animación en Mestalla pues era muy floja, ¿no? Salvo Yomus, evidentemente, en la temporada de los 87, 88, 89, 90, 91, 92. Y bueno, y surge, pues bueno, mantenemos ahí 4 o 5 años la peña, ¿no? Estancados, no crecíamos tampoco. Y viene, pues bueno, Rafa había dejado a través de Gonzalo, nos encontró, nos sentamos. Y en el bar Los Toneles fundamos un poco lo que fue la idea de Gol Gran, que no era una peña. Has avançat molt. Sí. De fet, ha arribat un moment que quan parlàvem de Lubos has dit, nos italianizamos. De fet, Lubos, es día Lubos y después es Fossa dei Lubos. Sí, Fossa dei Lubos un poco, estábamos un poquito obsesionados, ¿no? Con el tifo italiano, ¿sabes? Con la grada de la Sampdoria, con la grada de la Roma, un poco más. Siempre las gradas que siempre han apostado por el color y que han dejado un poco la ideología. Y eso que en aquel momento era un momento complicado en la ciudad, ¿no? Por las tribus urbanas, el movimiento skinhead se apodera un poco de la ciudad, acabaron un poco, bueno, se acabó todo lo que son aquellas tribus urbanas, desaparecieron un poco, bueno, lo que desaparecieron de la faz, lo que fueron los heavies, los punks, los rockers aún más se mantenían y demás. Y la temporada, la década de los 90, los acuerdos Nacional Bacaladeros, los skinheads, etcétera, un poco predominaban un poco lo que era la escena local. Y sí,
Y bueno, sí, nos sintonizamos, tifos, bengalas, botes de humo, cartulinas, globos, etcétera, un poco... Has parlat del colorit, parlarem més abans, sobretot en Golgran, perquè com que Golgran ja naix sent conscient de lo que és, ahí sí que n'hi ha un... En Golgran nace con una filosofía que era una filosofía de más o menos de grada inglesa, ¿no? Es decir, en Peñalubos era el motor, ¿no? Pero claro, nosotros ocupábamos la grada del vecino, ¿no? En aquel momento habían peñas como Peña Tony Lambada, la Peña Carriler, la Peña Politécnica, los Checollons, etcétera. Y entonces lo que creábamos ahí era una grada, la grada Golgran, ¿no? Como funcionaba la grada del COP en el campo del Liverpool. Entonces, lo que queríamos no era una peña, ¿no? Y era una grada donde muchas peñas estaban dentro de esa grada con una estructura. Al principio no queríamos, nunca ha habido jerarquías, lo que es en el inicio, ¿no? Porque no hemos tenido presidente ni hemos tenido nada, hemos tenido portavoces, funcionamos un... Que de hecho es innovador, porque Golgran rompe todo el modelo hoy en día de las gradas de fútbol. O sea, estamos hablando de que Golgran es una grada joven, ya en el 94, sin violencia, sin nada, cuando las gradas jóvenes han venido al fútbol en la década, en el siglo XXI, en el siglo XXI, estamos en... Es que cal entendre tot, o sea, Golgran és una grada joven avant la letra, però damunt és una grada joven que eren els propis joves, és que la monten perquè era, hi havia eixa demanda. Sí, una cosa de las que tuvimos siempre claro fue vivir, ser una grada independiente, es decir, no depender del club, ¿no? En aquel momento recuerdo que la agrupación de peñas un poco monopolizó los tifos, ¿no? O sea, eran yo denomino los macrotifos, ¿no? Era el tifo subvencionado, ¿no? Hay una frase muy buena en un boletín de Recolsem que es irse de un tifo subvencionado es como irse de putas frío y aséptico. Perdón con la palabra, pero bueno, son momentos de los 90, ¿no? Y apostamos por un modelo creado por nosotros con una cierta independencia del club. Ha habido siempre sus encontronazos, ese inicio, la nomofobia, lo que queríamos era que dejaran de que el joven que entrara por la puerta de Mestalla y que fuera incondicional al club no dejara de ser ultra. O sea, esa era la función. O sea, no queríamos ser ultras, ¿no? El ultra estaba un poco etiquetado, ¿no? O sea, nosotros veníamos a animar al equipo sin homofobia, sin política, sin insultos y demás. De hecho, incluso con esa sensibilidad que ha habido en la grada, bueno, sabemos esta sensibilidad que hay de los jóvenes en la ciudad, apostamos por el color del blanco y negro, que eran los colores del Valencia Club de Fútbol, ¿sabes? O sea, mucha gente nos tildaba, ¿no? Banderas españolas, señeras, etcétera. Bueno, las señeras, la bandera, el escudo del Valencia lleva la señera, evidentemente, es una cosa. Pero intentamos focalizarlo todo para aglutinar todas esas sensibilidades, ¿no? Que habían en Mestalla, ¿no? Que parecía que la grada de los jóvenes en Mestalla era una grada de derechas, ¿no? Bueno, no, aquí esto no era ninguna grada de derechas, era una grada de jóvenes que creíamos que no se fueran ultras. Has tocat varios temes. Uno és Jomus, que lleix que al diari avui no entendrà algunes coses d'eixe Jomus que estàs parlant tu dels 80, estem parlant encara dels 80. Has parlat de no queremos que se convierta en ultras, has parlat de la preeminència dels skinheads en la ciutat en eixe moment. Clar, és que per arribar a Golgran, i el que se volia que haguera sigut Golgran, i que més o menys ho va aconseguir ser durant més o menys una dècada, cal entendre també com entra el hooliganisme, per entendre'ns, a Mestalla i com evoluciona i ser Jomus original, que a lo millor sí que era més espontani, a lo que acaba sent. Yo creo que un poco es esa sensibilidad de la cultura que había en los 80, ¿no? De que en esa grada habían heavies, habían punkies, bueno, punkies pocos, pero habían... Habían mods, habían skinhead, pero todo se aglutinaba sobre el escudo, sobre la identidad, sobre el Valencia Club de Fútbol. La política no entraba. Los 90 se radicaliza, ¿no? Mucho la política entra en la grada y ahí deriva un poco a que haya un poquito el conflicto, ¿no? De entre los que lideraban un poco la peña y demás, ¿no? Y nosotros, pues bueno, en cierto modo Golgran se beneficia un poco de la disolución primera de Jomus, ¿no? En la época que le gestionaban todo Rafa La Huerta, Nacho, Pulmón, Tino, todos. Entonces, pues bueno, nos beneficiamos ahí.
y buscamos 4 años. Yo era muy joven en aquel momento, ¿no? Yo la verdad que idolatraba mucho a Rafa, ¿no? Porque Rafa había, cuando era Rafa Mesaca, es del 71, 75, que teníamos 4 años, pero yo lo veía a Mestalla con las alpargatas, con los fomos y tal, y me fascinaba, ¿no? En el sentido de decir, o sea, este hombre ha conseguido levantar una grada, el tifo, el color, la espontaneidad, etc. Rafa se va y recuerdo aparte una frase muy buena, en aquel momento también Fabio Bruno, que era uno de los grandes ultras que ha tenido la Sampdoria, ¿no? Que se marchó de los ultras Tito y le colocaron una pancarta, Fabio ritorna, ¿no? A la grada, ¿no? Era como volver otra vez. Y cuando Gonzalo Morán me busca, ¿no? Para un poco para liderar el proyecto de Golgram, ¿no? Teníamos el escudo, el peso de Lubos, ¿no? En aquel momento, aparte, Lubos tenía un cáncer y decidimos mantener el primer año el nombre de Lubos Golgram un poco por deferencia hacia él, ¿no? Pero una de las cosas que teníamos claras es que el nombre de Lubos desaparecía, ¿no? O sea, era reinventar otra vez Golgram, que fue también el momento que entró Paco Roch al club y un poco revolucionó todo, ¿no? Incluso valencianizó, volvió a darle un poco el valor histórico que tenía el club de Mestalla con las gradas, la nomenclatura, ¿no? Golgram, Golchicoté, Grada de la Mar, etc. Y reivindicamos nuestro sitio natural, ¿no? Estábamos en Golgram, pues éramos la grada Golgram. Clar, en Lugos ni en moltes anècdotes, tinc entès que vosaltres vau estar en Caixurle. Sí, estuvimos en Calrué. Yo no fui porque estuve castigado. Y sí, me acordaré, pues mira, la famosa pancarta que llevamos a Casrue fue una pancarta que estaban reformando en la Gran Vía el Kentucky. Me acuerdo que la vimos, la habían abandonado allí, ¿no? Y dijimos, porque en aquel momento la financiación de las peñas era muy complicado, ¿no? Las cuotas y demás. Y la cogimos y la pintamos, una pancarta de casi 20 y tantos metros, ¿no? Pintamos Fosa y Lugo. Sí, estuvimos en Calrué. Luego la presentación fue una presentación emotiva, porque recuerdo que fue una de las presentaciones. De hecho, mantengo la foto con lo hicimos en la calle Císcar, ¿no? Vinieron jugadores como Leonardo, Ibáñez, Lugo, Roberto. Y le tengo mucho cariño porque fue el día que nos dieron los mandarines. Bueno, vino Arturo Duzón, vino Enrique Morera, aquella presentación. Estaban los hijos de Pedro Cortés, que Pedro falleció. Y la verdad que éramos los niños buenos, ¿no? En aquel momento con Arturo. Recuerdo cuando todavía tengo muchas anécdotas, pues por ejemplo, es el único presidente Arturo que nos ha recibido en la sala de... Yo conocí para mí las mejores, como si dijéramos, las mejores oficinas que tenía el Valencia Cruz Azul, que están en Avenida Aragón, ¿no? Que eran, cuando yo siempre domino las oficinas, parecía cuando vas a una celebración de los Oscars, ¿no? Con las escaleras, las escalinatas, entrabas ahí, que estaba Marta Alegría, que fallecía Amparo en la recepción, y siempre que llegabas allí, el presidente te recibía, ¿no? Arturo o Domingo, que era el vicepresidente, y te recibía con cariño, siempre te ofrecían una Coca-Cola en aquel momento o tal, te daban unos pins del Valencia Club de Fútbol y siempre, bueno, te ayudaban en ese momento, ¿no? Sobre todo en la ayuda en facilitar para que las generales de pie pudiéramos dar altas, ¿no? Que nos facilitaran dar altas porque en aquel momento los pases de general de pie estaban totalmente copados, salían muy pocos a la venta. Sí, ha habido anécdotas, más en el Golgram que en Lugos, pero bueno, pues sí, ha habido. Per tancar en Lubos, has comentat diversos noms, te feia una foto teua relativament famosa, que eres tu, de Hiper Chavalín, donant-li la mà a Tuzón i de Fondo Morera. O sea... Sí, esa foto es el día de la presentación que la hacemos en el que, aparte, nosotros fundamos en 89 y la presentación se hace en el 92, porque en aquel momento también había muchas presentaciones de peñas, en el momento que estaba en auge, ¿no? Nosotros coincidimos con Ramón Izquierdo, yo conocí al presidente de la Unión de Peñas, era un hombre pequeñito, peculiar, con puro una mirada de B, y luego ya Vicente Fallos fue un poco el que lanzó un poco la agrupación de Peñas, la que realmente le dio vida. Y sí, esa foto la mantengo, le tengo mucho cariño, porque Arturo Duzón ha sido un hombre que después, posteriormente, que vivía en la Gran Vía, era de esos hombres que cuando los encontrabas por la Gran Vía, por el ensanche, te parabas, don Arturo, tal, hablabas cómo estás, eso... ya los últimos años que ya un poco ya dejó de salir y ya la fallaba mucho en la memoria. 1994 se crea Lubos Golgram, que sería Golgram. Claro, es que tú ahí tienes 19 años, o sea, es que todo va rapidísimo en esa época. Sí, sí. Yo soy el quinto de los hermanos, entonces mis padres me tuvieron, cuando yo tenía 19 años, mis padres ya tenían 60 años, entonces un poco tuve una cierta libertad, ¿no? En ese momento.
Y sí, creamos Lugos Golgana, la verdad que yo creo que creamos un modelo de referencia. Algunas veces con Rafa hemos discutido que no fuimos nada. Yo creo que sí que hemos sido algo y el tiempo está poniendo un poco... Yo creo que siempre la bautizo como la generación Golgana, ¿no? No es una generación futbolística, es una generación valencianista. O sea, una generación que ha creado una gran cantidad de gente ahora, 20 años después lo ves, en profesiones, en actividades, etcétera, ¿no? O sea, es decir, esa teoría o tesis que los psicólogos no hablan de que los hinchas racionales del fútbol son gente con fracaso escolar, etcétera. El Golgran es todo lo contrario, ¿no? Es la antítesis de las teorías de los psicólogos. Golgran, prefereixin un poc de greatest hits, a banda de ser l'única penya majoritària en el seu club, en un club de primera divisió que fora política, perquè no n'hi ha hagut. Sí, nunca ha habido política, nunca. O sea, la única política era el club. No n'hi ha hagut política en Golgran i tu analitzes el grup d'aficionats, diguem, més representatiu de cada equip de primera divisió, de cada dels 90, principis 2000, no n'hi ha cap que no tinguera... Que sí, o sea, tots tenien política. Llegó un momento también en que, bueno, pues yo fui corresponsal de la revista Superhincha, vendía la revista Superhincha y me dio el puntazo en Gol Grande de que, bueno, 4 años después de crear el jugador número 12. Entonces era un poco la versión anti-ultra, ¿no? No anti-ultra porque había una anti-ultra, pero una tercera vía, la vía del folclore, ¿no? Siempre intentamos incluso esta parte un poco... crear nuestro modelo propio de palabra, de nomenclatura, etcétera. Y sí que había contactos, pues por ejemplo, pues la Peña Juvenil o la Peña Orgullo Vikingo eran apolíticos, eran ultras, pero eran apolíticos, ¿no? Eran sí, pero no en segundo. No, la filosofía Golgran es una filosofía rompedora en el panorama de las gradas en España. De hecho nos llamaban, bueno, aquí se reían, Gol Gays, ¿no? Decían. ¿Por qué? Porque no nos pegábamos, no creábamos violencia, etcétera, ¿no? De hecho recuerdo el famoso grito de Guti Guti Maricón, que lo aplacamos, o sea, intentamos que no se contaminara, decíamos, bueno, tenemos que insultar a un jugador de fútbol, ¿me entiendes? Aunque fuera del rival, ¿no? Un poco esa homofobia, el racismo en la grada, etcétera. Malacainchas también, els de Mérida, pero voy a decir... Sí, no, Golgran no tenía nada que ver en ese sentido con el resto. No entendí, o sea, nosotros decidimos ser una grada sin jerarquía. Había una estructura dentro de la grada muy buena. La temporada 95-96 es la temporada del éxito, es donde creo que Golgran crea un modelo, o sea, está a un nivel en España de tanto de animación como de colorido, etcétera, brutal. Y incluso conecta con la afición del Valencia. ¿El primer partido es un Valencia-Sevilla, puede ser? Sí, un Valencia-Sevilla. Un Valencia-Sevilla que iniciamos la actividad una actividad muy fría, ¿no? En el sentido, todos nos miraban con recelo, ¿no? Recuerdo, bueno, hemos tenido temporadas, Rafa llevaba los primeros años el micro, luego otras temporadas que iba y venía, y lo llevaba yo, y luego ya pasó Chema, etcétera. Sí, fue un Valencia-Sevilla con pocos medios. Teníamos la gente de Puzó, la gente de Patrais, la gente de Lugos, independientes de Llomus, y luego gente de la Sur, que venían, de la General Sur, que se iban acoplando a la grada. Y fue frío. Costó un poco porque también había peñas ahí que nos veían un poquito con cierto recelo, ¿no? Etcétera. Bueno, pues bien, fuimos poco a poco trabajando. La verdad es que trabajamos muchísimo en ese primer año para crear un espacio que la gente entendiera que veníamos a animar al Valencia Club de Fútbol. Has parlat d'aquesta reunió en los toneles, que més o menys això fins i tot la Huerta en el primer llibre ho comenta, sí. I diu que el fundador realment eres tu. Tot el món assumeix que el Golgran ha fundat la Huerta, però ell diu no, això la fundador vot. La verdad que sí, la verdad que sí, que el proyecto, sí, lo he sacado siempre yo adelante, ¿no? Un poco siempre con... Pero bueno, yo creo que es un éxito de todos, ¿no? Pero sí, fundador de Golgran fui yo. Y lo que pasa es que en ese momento hay una frase en el libro que es el músculo reflexivo, ¿no? Era él, ¿no? En un capítulo de La balada del Bartolino, ¿no? Y yo era... Él reflexionaba y yo era... En aquel momento era... Tenía una actividad tremenda, una hiperactividad en todos los aspectos, de que había que hacer esto, había que hacer lo otro y demás. De hecho, las pancartas, mensaje que hacíamos, fue una idea mía, ¿no? Lo que pasa es que Rafa es un tío brillante con la historia y siempre, cuando ibas a hacer tú una, Rafa te la chafaba, decía, ¿no? Esta tocaba. Pero sí, realmente el fundador, pues bueno, sí. Lo que pasa es que tampoco ha sido una cosa que me haya preocupado mucho en absoluto, ¿no? En ese sentido. El desmentirlo o el aclararlo, es una cosa que...
Has parlat de les pancartes i això fa un senyal d'identitat de Golgran. Parlem un poc del naixement de la idea i sobretot de com es desenvolupa. Les pancartes, la verdad, creo, hay pancartes que han llegado incluso a ser portada de medios de comunicación, ¿no? De hecho, hay pancartas, por ejemplo, yo voy a hablar sin pelos en la lengua hoy también, porque creo que hay cosas que se han quedado en el tintero que nunca han salido a la luz pública. Pero, por ejemplo, el asunto de con el tema del accionarial, por ejemplo, cuando se dedicó a Juan y Fernando Roch, Juan, aún recuerdo, 40 metros, Juan y Fernando, el respeto al empresario puede convertirse en menosprecio al cacique. 3 semanas después o 4 semanas después, los hermanos Roch, esa pancarta la recogió el Levante, fue un poco, salió 4 semanas después, los hermanos Roch pusieron a la venta las acciones. Pancartas, por ejemplo, como Paul Preston, que se dedicaron, que en un libro que vendía, hemos hecho pancartas más de hecho, con Simón Alegre, estoy en un proyecto para recopilar, para intentar a ver si la revista Panenka nos hace un especial sobre todas las pancartas en todas las épocas, porque merecen, hemos recopilado prácticamente, creo que han sido 200 y pico, 300 pancartas. Siempre a Rafa le decíamos, Rafa, que no hay presupuesto, porque íbamos a comprar Almacenes España la tela, que hoy ha desaparecido ahí en la plaza de ayuntamiento, y compraba 100 rollos, venía con 100 rollos, me debéis X dinero, pesetas, claro, estamos todavía en pesetas. Y digo, Rafa, macho, a este ritmo no podemos. Pero sí, fue un santo y seña de lo que la gente esperaba, ¿no? La pancarta del día. Le dimos a todo. Realmente era la crítica al Valencia Club de Fútbol. Jo recorde, jo era un crio però, i tampoc anava massa al camp perquè el que tenia el pas era Montillo, meus pares no eren de Mestalla, i jo recorde això, que la gent de... A veure què diu avui Golgran. Sí, la verdad que era... Fuimos ingeniosos, ¿no? Yo creo que aparte con mucha socorranería, con mucha sátira, ¿no? Lo que es el sentimiento fallero, sentimiento fallero no de militancia, sino de esencia, ¿no? Es decir, riéndonos, siendo críticos con la propia afición, con el propio club, con los propios jugadores y con nosotros mismos también en ese sentido. Entonces, bueno, pues estuvo muy, muy bien. Hemos hecho también campañas, por ejemplo, como Salve en el Botanic, el tema de Mururoa, cuando han habido alguna... Pero bueno, ha sido para... Y luego, sobre todo la memoria histórica, ¿no? Que hemos hecho pancartas a jugadores sobre efemérides, ¿no? Que venían a celebrar, que no nos acordaba, y muy, muy, muy bien. De hecho, ha habido... Creo que Jorge Valdano nos ha contestado, Antonio Zubizarreta nos regaló una foto. O sea, ha habido jugadores que han tenido una conexión siempre con esa parte intelectual de lo que fue Golgran en ese momento. De fet, al llibre este de Les Falles i el Bartolino comenteu la pancarta del Botànic, que era bàsicament la permuta de terrenys que s'ha fet per a salvar el Botànic i permetre l'ampliació, que fora a canvi de fer el nom Estall allà, el Gran Estall. Sí. Yo, a mí me dolió mucho yo soy contrario a la ampliación de Mestalla, me pareció una tomadura de pelo. O sea, vamos a ver, un club que voy a hablar un poco, incidirte, lo he escrito alguna vez en el medio de comunicación, me dice para donde escribo, decir, vamos a ver, señora Rita se empeña en crear una ciudad de eventos. Recuerdo muy bien cuando dijo el modelo, de hecho, de los primeros eventos que se exteriorizan son las finales de Copa. O sea, Valencia, porque a Rita le gustaba, ¿no? Le gustaba. Y de hecho, nunca he entendido cómo una ampliación de un estadio, pese a los técnicos que les decían que no se podía ampliar porque estaba incumpliendo el plan de Valencia, que de hecho, al final el resultado ha sido una orden de derribo. Ampliamos un estadio que al final no fue Champions, no pudimos celebrar ninguna final de Champions porque esta señora se empeñó en celebrar. Y nos gastamos 4.000 millones. No puedo entender de pesetas, no puedo entender cómo, después de gastarte 4.000 millones y terminar las obras en el 98, en el 2001 presentas un nuevo proyecto. Eso en cualquier empresa privada hubiera cesado a esa persona, ¿no? Y luego el resultado pues se ha quedado como se ha quedado. Sí, sí, el resultado es un desastre. Pena, triste, ¿no? Pasas por ahí 10 años y vas viendo... Sobre todo la memoria de los cuatro... Siempre digo los cuatro obreros que fallecieron allí, ¿no? Que de momento, dices, por esas familias, de momento no ha servido nada, ¿no? Y es una cosa que espero que el club dedique a esas cuatro personas, pues, entradas o, bueno, que tengan siempre un pernocta de por vida, la familia, los descendientes, y que luego se quede la memoria de ellos. Has parlat, o continuem parlant de pancartes. Una altra és aquella de Roig, del qui passo al batacasso. Esa, sí, porque esa fue muy, 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 muy buena.
Yo recuerdo, yo tengo una anécdota personal con él, porque recuerdo el inicio de aquel momento. Estaba en ese momento, creo que Julio Insa era un monstruo, ¿no?, en la radio. Bueno, no sé, yo no lo escucho, no, hace tiempo que no. Pero fuimos los primeros en el campo del Calderón de sacar un Paco Betella en el Calderón, y luego el siguiente partido, creo que fue el Betis, no sé. Recuerdo, Paco Betella nos silbaba, cuando cantábamos Paco Betella, nos silbaba Mestalla. Y bueno, de hecho, que este señor nos dedicó un programa de radio a él, a Rafa y a mí, ¿no? El trotskista, y a mí el acólito y tal. Bueno, porque pensábamos de diferente manera, ¿no? Porque creíamos que el club funcionaba de manera. Y sí, fue una, al final, pues bueno, el Paco Betella, pues bueno, se institucionó en como el suerte Arturo suelta a los duros. Se estudió en Mestalla y Paco pues decidió marcharse, ¿no?, del club. A poco sí cayó en noviembre, no sé si fue que en noviembre, yo en diciembre, me hizo mucha gracia porque unas navidades venía a ver a mi tío en una calle de Valencia donde él tenía un familiar y nos cruzamos en el ascensor, ¿no? Y hubo ahí un momento de tensión, ¿no?, un mes después el día de Navidad, ¿no? La mujer, mi hermano, hubo un poco de tensión, no voy a decir lo que pasó, pero hubo tensión en el ascensor un día de Navidad. ¿Per culpa de la de, sí, porque no, bueno, sabía quién era, sabíamos, fuimos un poco los, realmente fuimos los que cambiamos un poco el rumbo, ¿no?, de la historia de Paco Roche en el Valencia Club de Fútbol. És curiós, no? De fet, Julio Insa vos va dedicar a això, que era una penya marxista. Òbviament, Golgran no ha sigut marxista, ni s'ha juntat en les penyes d'esquerres, ni ha mostrat simbologia típica, rotllo Che Guevara i coses així, no? Mai ho ha fet. Marxista, pues me imagino que porque como que si funcionara, vamos, cuando realmente Golgran era una penya absolutamente democrática, o sea, donde todo el mundo exponía, no había presidentes, no había jerarquía, y donde cada uno hacía lo que quería. Y demás, realmente era una peña. Pero bueno, este señor nos dedicó eso, pues bueno, lo respeto mucho, un locutor de radio, no estoy en su audiencia, como un día Rafa también contestó, pero bueno, me parece fenomenal, o sea, los que tengan los oyentes y demás. Parlem de la filosofia de Golgran, perquè també és una cosa que el que no estiga molt avesat a com funciona Mestalla segurament li rebenta el cap escoltant-ho. Estem parlant d'una grada. ¿Arriba a tindre més de 200 persones? ¿Cuántas persones arriba a tindre Golgran? No, Golgran llega, lo que era militancia de base, llegamos a casi cerca de 500, emitir cerca de 500 carnets, sí, 500 carnets. La grada, yo como mucha gente no pagaba la cuota, ¿por qué no? Pero llegamos a tener una, creo que fue la temporada 95-96, o la 96-97, cerca de 500 socios, ¿no?, abonados en la grada. Creamos una estructura muy 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 potente, muy muy fuerte. De hecho, incluso llegamos a plantearnos en montar una falla, una comisión fallera. Estábamos un poco tal, el merchandising, incluso creamos una cinta en aquel momento, que también a los cánticos, creamos un estudio, una cinta. Uau, con muchos cánticos. Això és mític. I no, sí. No parla dels cánticos encara, o sea, esa cinta que la grabamos en casa de un amigo mío, de Javier Galdón, que fue otro de los fundadores, sí, de Golgran. Alberto Meléndez tenía un estudio y grabamos Ramón Izquierdo, letrado, recuerdo, 4 o 5 éramos los que grabamos los coros y una cinta en cassette que vendíamos, ¿no?, con todas las canciones de la grada. Això no es pot emetre perquè té drets d'autor. Era casi, o sea, el fondo era pràcticament casi autònom, era com un midi, i vosaltres, era, clar, les cançons de futbol, això, qui vaig a un camp ho sap, estan basades, moltes d'elles, en cançons populars. Vosaltres pillàveu, per exemple, Camino Soria, que és un dels grans hits del Golgran, sí, i cantàveu la vostra versió. Sí, correcto. Sí, efectivamente. O de Nino Bravo también. Tenemos alguna canción, la de Vencerás, Valencia, Vencerás. Te voy a contar, por ejemplo, la de Viola. La de Viola fue muy curiosa porque Viola vino un amigo nuestro francés, que en aquel momento estaba Ginola en el Paris Saint-Germain, y unas fallas que lo invitamos, y Ginola, y entonces cantamos, que fue un mítico, ¿no?, de Viola, y dijimos, pues vamos a aplicar lo mismo aquí a Viola, ¿no?, en ese sentido. Y sí, ha habido canciones muy, muy, bueno, la de, vamos a ver, hay que quitarle, bueno, no hay que quitarle mérito, la canción, la de Vamos, Prado y Taimar, que es una canción que yo
Me ha hecho mucha gracia porque he dejado el fútbol 10 años después, he salido de fiesta por la noche y he escuchado a gente por la calle cantando la de Vamos Pablito, Aymar, que la gloria llegará. Es decir, fue una canción, digo, impresionante, ¿no? Es decir, es que se ha institucionalizado en la sociedad valenciana, incluso por las noches de fiesta la gente la canta, ¿sabes? Y esa, creo que la fue Rafa vino un día, venía de repartir cuando trabajaba de enero, porque las canciones, como estaba siempre escuchando la radio en aquella esa furgoneta blanca que tenía, y veo, mira qué canción tengo y tal, y me dejó impresionado, dije, la sacamos hoy, y ese partido ya creo que fue para el día del, no sé si fue, la sacamos antes del día del boot contra el Manchester, o un día, creo que la preparamos para ese partido, no sé si, sí, el día del debut de Pablo Aymar en Mestalla con el equipo de Neville, Beckham y demás. Gol gran, bàsicament, també per qui no ho sàpiga, a l'estat espanyol lo normal és copiar cançons que venen d'altres llocs. Normalment el Frente Atlético agafa una cançó d'un altre lloc i tots els camps de futbol, tots els grups canten les mateixes. Gol gran se feia les seues pròpies cançons. Sí, nosotros fuimos puros, como se suele decir. Creamos un modelo propio. Un modelo propio en el cual, con los autores, bueno, tenemos muchas canciones populares valencianas que les aplicamos, como La Manta al Coll, muchas canciones valencianas, Paquito el Chocolatero, que al final es una canción prostituida por las discográficas. Pero sí, sacamos absolutamente todas y cada una de las canciones eran propias, eran nuestras. Sí, bueno, todas. Bueno, sí que había cierta influencia, sobre todo de las barres argentinas al principio. Sí, porque realmente, las... Bueno, Andrés Calamaro estuvo en un concierto que se puso la camiseta de Golgrán, aquí en el micrófono del Roxy. No recuerdo mal, se le regaló una camiseta y salió me acuerdo en el concierto, dijo, para los amigos de Golgrán y tal. Sí que había una cierta influencia porque hay que reconocer que hoy en día el coro, uno de los coros más potentes que ha habido en... con gracia, ha sido el coro argentino, o sea, por encima del inglés para mí y por encima del italiano. Ha citat Calamaro, que es el gran referente, el gran clàssic del repertorio de Golgrán y actualmente Hugo Sí, correcto, correcto, correcto. Y cuando vino a Valencia, pues alguien de Golgrán estaba trabajando en el backstage, o lo que se dice tal, y se acercó, le dio una camiseta al camerino y salió al escenario. Y salió y fue diciendo... A los chicos del Golgrán, o tal, recuerdo. No recuerdo mucho porque no estuvieron en el concierto, pero los que estuvieron sí que lo... Més cançons. El Nescafé, això d'on ix? También de alguna locura de Rafa de por las noches de cuando salía a repartir, pero era muy curiosa porque era era una que iba subiendo de tono y al final empezaba en el Golgrán y acababa, me estalla todo el mundo aplaudiendo. ¡Pam, pam! Es nuestra pasión, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque la iniciaba Golgrán y luego terminaba toda Mestalla, la aplaudía, ¿no? Y se popularizó mucho, ¿no? Es una pena porque hay muchas canciones que se han perdido, ¿no? Que ahora no voy al fútbol, ¿no? Porque no voy a Mestalla, pero se han perdido, por lo que, bueno, alguna vez escucho, compañeros y demás. Creo que la SUD, a lo mejor, pero como estáis arriba del todo, los chicos de la SUD, pues no... Pero bueno, son los que han mantenido han continuado la huella de Golgrán. Bueno, realmente eran Golgrán. N'hi ha una cançó que això sí que... Crec que la Curva sí que arriba a cantar-la. És la de Mai anirà sol, la de Michael Jackson. A mí me pilla ya, creo que ya no es de mí. Yo dejo la grada en el 2001 y yo no sé si esa ya todavía es posterior al 2001. Hace 20 años que dejé la grada. recuerdo que dimití hace 20 años. Oye, en septiembre hicieron 20 años que dejaba la grada. Anem a deixar també un poc els càntics perquè podríem estar 4 hores recordant cançons surrealistes, perquè si ho analitzo un cant de futbol és una cosa... Había una muy, muy graciosa, la de En el palco VIP hay mucho borrachín, que era un mítico, ¿no? Es decir, cuando salían del palco VIP, ¿no? En el palco VIP hay mucho borrachín. Luego tuvimos canciones muy... La de Pachi Ferreira, por ejemplo, mi amigo Pachi Ferreira, que cuando lo cambiaban el tío saludaba, mientras estaba en el campo nos saludaba y demás. Y luego también popularizamos el cambio de cuando Cañizares, básicamente Zubizarreta, fueron los dos porteros que estuvieron perdiendo el Golgrán. Siempre que en los descansos venían hacia la grada, el saludo, ¿no? De siempre el Zubi Zubi, Cañizares, y siempre saludaba a la grada, ¿no? Siempre lo popularizamos, o sea, salía con los guantes y ya estaba esperando el cántico para el descanso para saludar.
Has parlat de... Al final deixes la grada, tu la deixes en 2001, has dit, Rafa és 2004, el resto del món és 2005, és quan se funda la Sud. Per què deixeu Golgran? Yo dejo Golgran un poco porque los que eran mis amigos, bueno, siguen siendo amigos míos. Golgran llega un momento que voy a hacer una cosa que mucha gente no desconoce. Bueno, en aquel momento Paco Roch vuelve otra vez a intentar introducirse. Nosotros estábamos ya en la gradería, ya en Golgran alto, en el tiempo cuando nos el famoso exilio que estuvimos 2 años arriba. Recordar a Chema el día famoso de los partidos que más se me ha puesto la piel de gallina, en el sentido de que nos habían creo que fueron 3.000 euros de multa por utilizar utilizamos hasta un mecanismo de botes de humo que estaban prohibidos, pero los que se utilizan en muchas discotecas y demás, y nos sancionaron a Chema, y recuerdo que estuvimos lo sancionaron, no sé, al final creo que el Valencia llegó a pagar el club y tal, porque permitió el Valencia entrar el acceso, y me acuerdo aquella pancarta de esta es la acción que queréis vosotros, y estuvimos vacíos, y en el descanso cambiamos la pancarta, esta es la afición que queremos nosotros, y salimos a animar. Y me acuerdo que es el día más bonito de esto, porque se levantó todo Mestalla. Todo Mestalla, nosotros éramos en aquel momento 150 en la grada, aplaudirnos, ¿no? Por decir, por un poco de reconocimiento ese, que se me pone la piel de gallina aún todavía pensarlo. Todo Mestalla nos aplaudió, hasta los jugadores y todo, ¿sabes? Estuvimos toda la primera parte sin estar allí, estábamos dentro de los vomitorios escondidos, y en la segunda parte salimos. Dejo la grada un poco pues porque bueno, ya vamos levantando ahí un conflicto un poco, yo ya me he hecho mayor, ¿no? En ese sentido, y bueno, circulan pues porque si estaba ayudando a Paco Roche, etcétera, cuando nunca he tenido, ya ves, lo tiré. Lo que sí que en aquel momento estaba un poco lo que era todo el enemigo para el club, que era Manolo Llorente, ¿no? De gerente. Y entonces te he de decir que hoy en día estamos detrás de las porterías por una sencilla razón. Es una conversación, hay 3 personas, nosotros nos dedicamos en aquel momento a ir contra Llorente, a cargar contra Llorente por su gestión, utilizando el nombre de Mercadona, cosa que no hacía gracia en ese momento Juan Roch. Y un partido, durante todo el partido, que Llorente a Mercadona, lo recoge el Levante, lo recogen todos los medios de comunicación, y automáticamente ese lunes Manolo Llorente, a través de Antonio Compay, me llama por teléfono para reunirse urgentemente, ¿no? Y yo me reúno con ellos, y Manolo Llorente me dice que por favor, que el nombre de Mercadona deja de aparecer en Mestalla. Yo le digo que perfectamente. ¿Qué queréis? Pues hombre, nosotros estábamos desterrados arriba. Pues bueno, vamos a buscar una solución para volver otra vez a los jóvenes a estar detrás de las porterías, que no pedíamos realmente nada, simplemente pedíamos algo que era justo, ¿no? Para crear presión. Y bueno, llegamos a ese pacto, ¿no? De nos bajaron detrás de la portería. Esa reunión que estuvimos Manuel Oriente, Antonio Compay, que en paz descanse yo, no sé si recuerdo, con un amigo, creo que Miguel, se hizo en Guardia Civil. De hecho, me acuerdo que Pedro Morata lo recogió en el testimonio, y por eso hoy la Curva Nord es una... És curiós, però jo crec que per la canya que li heu clavat a Roig en el seu moment, n'hi haurà gent que vos culparà de que Juan Roig no estigui interessat en comprar el València per culpa d'això, perquè sap que quan les coses van mal cau en galtaes. Yo creo que Juan Roig es un hombre muy inteligente, entonces tiene una empresa potente, muy fuerte, que yo creo que lo que él no quiere... Es que le dañe su imagen, ¿no? Es un buen gestor empresarial, etcétera. Y no lo sé hasta cierto punto, porque yo creo que siempre el fútbol, claro, el baloncesto es otra dimensión, y el fútbol tiene otra dimensión. Siempre los medios de comunicación acaparan. Y si creas que no, Arturo Tuzón ha salido siendo uno de los mejores presidentes de la historia, junto con Luis Casanova, ha salido casi con las gafas volando, ¿no? Entonces yo creo que en esos momentos, un hombre que lleva una actitud, una actividad empresarial muy muy importante, no creo que quiera coger un club para que le estén insultando por la calle o demás, porque el carácter valenciano, por desgracia, pasamos del todo a la nada en cuestión de minutos.
Hoy ya no hay esa disidencia, hoy el valencianismo en esos momentos ya no tiene, ya no lo ha perdido, ¿no? O sea, es decir, las nuevas generaciones no han apostado un poco por esa crítica, y de hecho el fútbol moderno ha hecho que ya no, tú no puedas cambiar nada, no puedes. Ahora es como si dijéramos, yo digo como si dijéramos que es una, la pequeña, vive ese 5%, que a ver si llega un poco a resurgir, es esa pequeña Galia, ¿no? De Asterix y Obelix, y el druida que es Martín Queral, ¿no? O sea, es decir, ese juego, ¿no? Es decir, estamos una colonización romana, el señor Peter Lim y todos sus lugartenientes, y luego ese 5% del valencianismo que está luchando por intentar otra vez recuperar, del cual estoy súper, súper contento porque volví otra vez cuando se vendió el proceso del club, que hicimos la famosa plataforma del Torino, que nos juntamos 100 personas en la calle, que no cuajó, pero ahora sí que ha cuajado unos años después cuando has visto la gestión. Pero bueno, sí. Anem a tancar l'etapa Golgran per a centrar-se en el llibre. Com a conclusió, abans es parla d'una generació Golgran i de coses que s'han fet, perquè quina gent ha passat per Golgran? Pues, ¿qué gente es futbolera y no lo sospechábamos? Lo curioso de yo hablo de una corriente increíble, ¿no? Porque hoy en día está en muchos estamentos, ¿no? O sea, ha llegado a la política, ha llegado a la arte, ha llegado a la ciencia, ha llegado a la literatura. Por ejemplo, bueno, no lo sabía porque es de la última generación, Vicente Vaidal, que es nuevo cronista, sé que estuvo en Golgran también, pero ya es cuando ya me había dejado la... Y me dije, joder, lo que faltaba. Pero gente como, por ejemplo, los Bertomeu, que fueron... están en la política y tienen un... ¿no? Rafa, bueno, sabemos que Rafa da Huerta es un éxito, pero, por ejemplo, Pablo Adán, que es un tío fantástico que se dedica a la cultura empresarial, al marketing, y que ha escrito varios libros. Eduard Ramírez, que es poeta. Luego, claro, no, han salido muchos ingenieros, muchos arquitectos, han salido una generación brutal, o sea... brutal, es decir, de abogados, de todo, o sea, que hoy es esa generación que está dirigiendo la ciudad, ¿no? A nivel un poco esa tercera corriente. Yo siempre digo que es el valencianismo que se ha creado a través de una grada de fútbol, pero que se ha extendido a la ciudad en diferentes facetas y en diferentes actividades literarias, culturales, empresariales, etcétera. Has parlat d'Eduard Ramírez, coautor d'este llibre Les falles i el Bartorino, i és un poeta d'esta generació que començaria a escriure quan estava en Golgran, precisament. Sí, Eduard és un tio incansable, és un gran amigo mío. Le quiero un montón, la verdad, conecto con él siempre. No hace falta hablar todos los días, pero conectamos. Es igual. Rafa en este momento está ya a otro nivel, pero bueno, es muy modesto. Pero con Eduard teníamos que hacer alguna cosa conjunto, y la verdad que todo esto, el origen del libro, pues empiezo a escribirlo un poco por querer un poco dar la conexión de las fiestas de fútbol, un ensayo. Y a Eduard le digo, mira, este libro tiene que salir, así como Rafa lo ha escrito, se atrevió a escribirlo. En la lema yo no me atreví a escribirlo, porque no sé hablarlo. Entonces busco a Eduard para hacer una traducción del libro, ¿no? Y a partir de ahí empezamos ya a colaborar estrechamente en el libro, que hemos estado casi cinco años, más o menos, a través de la revista Cendra, publicando un poco tal, hasta que al final ya vino también el otro fichaje, que yo digo mío, que es el Mario Alberto Esquempes, que es Juanjo Medina, que es una bestia, es un crack, o sea, o sea, es una biblioteca andante en escenas, hombre. De hecho, ha sacado todas las escenas durante 100 años, de todas las... y las ha interpretado por el momento de la historia del club. Que eso lleva un trabajo. Claro, es que, vull dir, és un llibre que... És eclèctic, el llibre, perquè alhora és... Ixa faenassa de fins i tot anar analitzant quantes escenes sobre futbol n'hi ha en les falles cada any i molt ben filades en la història del club. Per la qual cosa tens, d'una banda... els orígens del futbol en la ciutat relacionats amb les falles, que n'hi ha algunes anècdotes que són brutals, la història del club, un poc també la història de la societat valenciana, perquè se parla de l'arribada a l'autonomia, dels canvis sociopolítics de finals dels 90, principis dels 2000, s'analitza tot la Riuà, i és com història de València, del València i de les falles tot alhora. Sí, era lo complicado de hacer el libro, era buscar año por año esa conexión que tenía, bueno, antes de nada tengo que agradecer a Spectrum Arts, porque
también es otra cosa. Nosotros mandamos el texto a varias editoriales valencianas, ninguna le pareció interesante, y a través de Carena, que Spectrum es el sello valenciano, pues se puso en contacto con nosotros, ¿no? Y a Pepe Domenech, que es el presidente de la editorial, y Jesús Costa, que es el más o menos el negro, ¿no?, entre comillas, vamos, ¿no? Y la verdad que el libro es un libro complejo. Perfecte. N'hi han coses, o sigui, sobretot la fundació del club, que és una cosa que pel recent centenari hem filat molt. Conteu tot, o sigui, conteu l'anècdota del Club Deportiu Espanyol, de com mor un futbolista, com aquest club desapareix, com ja després se crea el València Club de Futbol en una idea de ser un club que representa tots els valencians. Hemos tenido un poco también la suerte de contar con gente buena que ha investigado para hacer un texto interesante, ¿no? Con gente como Miquel Nadal, como ese Box, etcétera, de gente que ha investigado, porque es un libro realmente colectivo. Es un libro, las fallas es un fallo colectivo, y el fútbol es un deporte colectivo, ¿no? Entonces, al final, este libro es colectivo, ¿no? Y la verdad que es un libro en el cual sí iniciamos un poco la actividad, porque realmente la historia de los 40 en adelante está muy machacada. Lo que hay que intentar buscar es esa joya, que es la bajada de San Francisco, ¿no? De cómo... Yo tengo una anécdota muy, 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 muy peculiar, porque con el tema del Bar Torino, que es una especie de tesoro, ¿no? Decía, de Santo Grial, que todavía no hay ninguna foto del establecimiento, nadie, que yo sepa, o hasta ahora, no se ha encontrado ninguna foto exterior. Es increíble, ¿no? Con la gran cantidad de... personas. Es el asunto de la... Yo un día en el rastro le pego una patada a una caja de papel y me encuentro recortes de periódico. Y empiezo a examinar recortes de todo tipo. Y en una, me sorprende, hay una carta en las bodas de oro del Valencia Club de Fútbol, de un señor, que esa carta se la dedica a Vicente Peris. Y narra, descubre cómo era el Bar Torino por dentro, de sus inicios. Era vecino del Bar Torino. Que lo sacamos, el pistrepo, el mármol, tal, un poco. Ahí sacamos la descripción de cómo era un poco el Bar Torino por dentro, porque lo describe, y esa carta se la regalé a Merchina Peris. Un día que la vi, le dije: mira, Merchina, creo que esta carta, la original, la debes de tener tú. Y es de las pocas cosas que sea un poco el descubrimiento de lo que es el Bar Torino. Pero en el Bar Torino era un bar, era una sociedad cultural, porque realmente ahí pasaba todo el mundo, fallas, esto, lo otro. De todas maneras, que la bajada de San Francisco era una avenida, una calle muy pintoresca. Uh-huh. Enrique Novejarque, que es el fundador del Bar Torino, que a todo eso, claro, això, lo vas a comentar una volta, creo que a Miquel Nadal, tot i que ara me falla un poco la memoria, la horchata líquida, sí. Novejarque, este deu de ser familia de Joan Montleón. Puede ser. Incluso, bueno, yo creo que ellos ya se han cansado de investigar, ¿no? Van por otros, están creciendo, ¿no? Miquel ahora acaba de publicar el libro. Sí, el libro, que aparte ha sido, tengo que comprarlo y leerlo, porque no. Pero sí, incluso aparte, él bebida, o sea, aparte tenía licores, o sea, fabricaba licores. Debía ser un bestia, ¿no? En el sentido de decir, un tío muy, muy... muy avanzado en la época para montar. De hecho, en la exposición regional, Bar Torino tiene una sucursal allí, ¿no? Que es la única foto que hay un poco de exterior, ¿no? Pero es de la exposición regional. Hay una cosa muy curiosa del libro, porque realmente la primera foto, o el primer que iniciamos, porque esto probablemente aparecerá alguna más, es en 1910, la primera falla que se habla de fútbol. Se rescata el Pin Margal, creo que es porque el Grand Prix, que era Prix. Haciendo referencia al Grand Prix, a la gran pista, ¿no?, que había en la exposición regional, ¿no? Y hay una escena de eso. Nos hemos encontrado con muchas también curiosidades, sobre todo de presentaciones, para distinguir, porque en aquel entonces también estaban, a todos celebraban, iban vestidas de valencianas. Pero claro, ahí contábamos con si eran o falleras, o bien eran lo que eran las damas de los Juegos Florales del Rat Penat, porque había que intentar, claro, era muy complicado apostar, en este partido que habían presentaciones, salían falleras o eran de los Juegos Florales o eran de falleras, y al final decíamos un poco la fiesta de la valencianía, porque no puedes tampoco mojarte, ¿no? Esta falla de 1910, en 1909 ja n'hi ha un València Club de Futbol, res a veure en el que se funda en el Bar Torino, que disputa partits durant l'exposició regional. Vull dir,
Jo crec que si ens posem a parlar d'anècdotes, de, sobretot dels inicis del València... José Ricardo, també Marx, que ha col·laborat molt amb nosaltres. També ha vingut a este programa. Una bèstia, voy a repetirlo otra vez. És un crack en el sentido que investiga muy bien. Y además, la suerte que el valencianismo literario tiene una amalgama de escritores y de investigadores brutal, que no tienen, yo creo que no tiene ninguna afición de lo, ninguna de repente ha explotado, y dices, no ha explotado, es que lo teníamos, gente que... Y en cierta manera también es generación Golgrán, porque es de esa franja de edad que se ha socializado en el fútbol amb Golgrán a tope. Sí, sí, sí. Yo lo considero una corriente literaria, o sea, una generación, o sea, el futuro, o sea, se tiene que acuñar que esa generación es una generación que salió, como ha podido ser en muchas corrientes en el arte y demás, ¿no? Es decir, porque está llegando, o sea, está llegando a la sociedad. Eduard, jo crec que ja apareix en algun llibre de text, com a gran poeta en valencià que és. Jo crec que la generació Golgrán no acabarà en els llibres de text perquè al final la literatura sobre futbol està prou denostada, però és una reflexió a fer, no?, sobre com un grup d'aficionats al futbol pot influir a la societat. Hombre, eso es lo curioso. Lo curioso, por eso siempre lo bautiza como generación y por eso con Josep Bullón, en una presentación que hicimos en Castellón, en una librería, cuando presentamos el libro, lo decía él, ¿no? Él es asesor político, animador cultural también, promotor cultural, y hablaba de que la generación Golgrán es una generación que la va conociendo de toda la gente que se ha extendido, ¿no? Que el fútbol ha quedado en una parte, pero bueno, siempre hay una cierta guiño al fútbol, ¿no? Cuando escribes algún artículo siempre sacas en referente algo al fútbol, pero ya ha crecido, o sea, ha crecido y ya se ha extendido. Pedro, se'ns acaba el temps, ens estan pràcticament tirant de la ràdio. Jo crec que esta reflexió és un colofó final perfecte per al nostre programa d'avui, o sigui que una abraçada. Jo estaria hores parlant d'això i com que segur que ens anem a trobar, una abraçada. Gràcies per el poc temps que tinc i venir aquí a la ràdio. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.